El 1 de octubre se celebra el Día Internacional de las Personas de Edad. ¿Para qué? Para tomar conciencia de las necesidades que exige este grupo etario que aumenta día a día en el mundo y que para el año 2050 se calcula serán 2.000 millones de personas mayores de 60 años, el 20% de la población mundial, según información de Naciones Unidas. Los mitos, las falsas creencias y la desinformación sobre este sector de la población hacen más difícil el camino hacia la vejez. Existen muchos prejuicios que nos descalifican, se nos limita el trabajo. Algunas personas mayores ven muy disminuidos sus servicios de salud, su inclusión social y todo, todo por razones de edad. Muchas de las personas que hoy tienen más de 60 años pueden seguir contribuyendo en el bienestar de sus familias, de su comunidad, de sus países. La experiencia forjada al paso de los años se puede emplear para beneficio de todas las personas. El trabajo de sensibilización, en donde Vejez Creativa pone su granito de arena, debe hacerse en todas direcciones. Los estados haciendo efectivas políticas públicas que favorezcan a este sector que ha trabajado y pagado impuestos toda la vida. Las familias estableciendo relaciones de convivencia y buen trato que se vean reflejadas en las relaciones con los viejos y viejas de la familia. Y nosotros, usted y yo, hacernos responsables por tener un envejecimiento activo y saludable, como marca la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, la pobreza de muchos de nuestros países es una grave realidad que impide el cumplimiento de los más elementales derechos humanos: derecho a la vivienda, derecho a los servicios de salud, a una vida sin violencia, a una alimentación efectiva. En ese aspecto, las mujeres llevamos la peor parte. Enfrentamos el mayor número de personas analfabetas, desnutrición, enfrentamos despojo, violencia en todas sus variantes. Cierto, vivimos más años, pero en las peores condiciones. La situación se agrava cuando se viven guerras en nuestros países o desastres naturales. Pareciera que las personas adultas mayores, y en particular las mujeres, somos invisibles. Por eso se conmemora hoy el Día Internacional de las Personas de Edad, para que nos vean, para que nos incluyan en estas sociedades que nosotros también ayudamos a construir.